¡Déjala a nosotros, camarón! ¡Que eres un hombre! ¡No te mates a nosotros, camarón! ¡Que estás muerto! ¡Vamos, camarón! ¡Estás muerto, camarón! Si no me sirve para nada, ¿pa' qué quiero los dineros si no me sirven para nada? Salud es lo que yo quiero y no la puedo comprar. Ahora dice dónde guardaba el dinero, ¿no? Aún lleva el susto en el cuerpo, pero después de un mes internado en un hospital estadounidense, ha vuelto a sonreír. Está de nuevo en casa, en la línea de la Concepción, con lo que más quiere, su familia. Frágil y cansado, espera el diagnóstico de su enfermedad. Los suyos le llaman simplemente José. Los demás le conocen por un apodo que se ha convertido en leyenda: Camarón de la Isla. Honra lo llevo yo de la isla, soy señores. Honra lo llevo yo, mi madre se. Puso un tío mío que tenía mucha gracia, que se llamaba Joseico. Era un gitano viejo de San Fernando y es el que nos bautizó a todos. Bautizó hasta la perla de Cádiz. A mí me puso camarón, a tío, mis hermanos le ponía un mótero, como solemos decir. Y a mí me puso camarón porque era muy blanquillo y siempre estaba con él. Y camarón, camarón, y camarón se me quedó. Las cosas de ahí, ¿no? Sus antepasados llegaron a las marismas de Cádiz hace más de 1000 años. Aquí, en la isla de San Fernando, tierra de salinas y ventas, los primeros gitanos desarrollaron unos cantes de origen incierto que con el tiempo se llamarían flamenco. Ahora, un cantaor, hijo de fraguero y canastera, ha conseguido lo que nadie: llevar el flamenco a un público mayoritario sin perder las raíces. Nunca la tenga, hermana, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. Bailar se puede aprender, se puede aprender a tocar la guitarra, para mí todo, pero cantar es una cosa que tiene uno que nacer con ella. Yo creo que en mi puesto, yo creo que cuando mi madre me parió ya cantando, desde grande. La Juana parió en la casa baja de la calle del Carmen a sus 8 hijos. Todos ellos salieron cantaores, pero el séptimo, un niño rubio y pálido, casi transparente como un camarón, tenía duende.
Yo la verdad que iba con la afición de ser torero. Pero claro, lo encontré más fácil porque me iba a un tentadero y a lo mejor con la cosa de cantar y eso empezaba a cantar. Que salga el rubillo, que salga el rubillo. Y pues entonces ya me ponía a cantar y ya me metían en la fiesta, en la casa, me daban dinero, me daban de comer, en fin. Y entonces pues ya me invitaban a la fiesta, me llevaban de cantador para cantar y ya pues encontré el camino más fácil por ahí. Tuvo por escuela una fragua, la de la calle Amargura. Sus maestros, los gitanos viejos, paraban a menudo en el pequeño taller. La fiesta venía sola. Yunque, clavo y alcayata. En esta fragua, hoy en ruinas, aprendió Camarón un arte hecho, según él, a medida del gitano. El gitano tiene un duende que no tiene el payo, ¿no? Que me perdone, en todo. Lo mismo en el toreo, que en el cante, que en lo que haga. Tenemos una cosa que nos ha dado Dios, que eso nos lo llevamos por la tierra nosotros. Yo le pregunto que cuando me va a subir a los soleás, alegrías, tarantos, bulerías. La leyenda de un niño prodigio capaz de cantar todos los palos, hasta los más hondos, se abre paso entre los aficionados. Con 12 años gana el Festival de Montilla, luego Málaga y por fin los tablaos de Madrid. Veinte años después, la juventud gitana le considera su ídolo, para algunos, un dios. Me ha pasado cosas que han venido una gitana con un niño malito, diciendo que estaba malito, que lo tocara, que yo lo curaba. Y yo llorando, ¿yo cómo voy a curar? La ha tocado, le ha dado un beso con el mayor cariño del mundo, ¿no? Pero claro, son cosas de... Las drogas hicieron tambalear al mito. Camarón se dejó llevar por el alcohol, la cocaína y la heroína. Todo lo ha dejado por respeto a la vida y a su familia. Pero las noticias sobre su mala salud le persiguen como una sombra. Dice de mí, ay, que si yo estoy muerto. Camarón rodaba esta secuencia con el director de cine Carlos Saura cuando los médicos le descubrieron una afección pulmonar. Parecía grave. Bueno, nada, hubo una sospecha aquí. Entonces mi mujer enseguida cogió y nos fuimos para Nueva York. Allí me enteré de noticias muy feas, ¿no? Que no era para alarmar tanto, porque ya no es que me alarmaran a mí, alarmaban a mis niños, a mi familia, y claro, pues todo eso me afectaba, ¿no? ¿Hay algún paño? De aquí para acá no hay ninguno. En la línea, con Chispa, su mujer, sus cuatro hijos y otros muchos familiares, Camarón espera el resultado de los últimos análisis, que conocerá la próxima semana. Los médicos le han ordenado reposo y nada de vicios, ni siquiera tabaco. Cuando pase, hombre, adiós, calle del mar. Le importa poco el dinero. Ha ganado mucho, pero otros quizás han ganado más a costa de él. Ahora, enfermo, piensa por primera vez en el futuro y en recuperar los derechos sobre sus discos. Me ha encontrado, después del susto tan grande que le han dado a mi familia y a mí, de que resulta de que la obra no es mía, no es... Entonces, pues, si es verdad que ha aportado algo al flamenco, pues quiero que quede
algo, por lo menos la mitad, para mis niños y mi familia. ¡Ay, ay, ay! La aportación de Camarón al flamenco se remonta a sus primeras actuaciones con un jovencísimo Paco de Lucía. Juntos grabaron 10 discos que son ya historia. En su último trabajo, Potro de Rabia y Miel, aparecido este mes, Camarón vuelve a sus orígenes. A la guitarra, Paco de Lucía y su compañero de siempre, Tomatito. Ahora, después de 2 décadas innovando, Camarón suena como siempre, a flamenco puro. Yo me he llevado 20 años escuchando discos antiguos y sacando cosas y a mi manera. Y creo que la he puesto un camino a la nueva juventud, ¿no? Para que siga ese camino, claro, que tienen que meterse en ese camino y de ahí derivar ellos, porque yo no he nacido sabiendo tampoco. El pellizco es meterse en un cuarto y cantar por soledad y quejarse, que es distinto cantar liso a quejar la voz, por ejemplo, porque te salga, ¿no? Entonces eso es más puro. Ya lo probé. El flamenco para mí es todo, porque verdaderamente no sé hacer nada. Antes trabajaba en la fragüilla, pero ahora Dios me ha dado esa cosa de cantar y es lo único que sé hacer. ...20 discos y 41 años... dice que aún no ha dado lo mejor de sí. En casa, con los suyos, Camarón sueña con volver a los escenarios. La salud le ha dado un susto, pero tiene aún más miedo a estancarse. El duende de la isla sigue buscando la vida donde siempre la ha encontrado, en el flamenco. Que tengo, yo soy gitano y vengo a tu casamiento.